Buenos días, antes que nada, vamos a probar a hacer un vlog en primera persona. Estoy por aquí con el Scoot, son las 8:30. Tenemos una hora y media por delante para hacer ejercicio, así que a ver qué sale esta mañana. Estoy subiendo ahora por aquí a una zona de parkour que hay para empezar el día y luego os enseñaré un poco el park local, que no os he contado nada, pero nos lo están reformando. Acabo de cambiar de posición la cámara, así que nada, vamos para el parque y os enseño lo que están reformando para que veáis cómo va. Mirad a dónde acabo de llegar. No sé si os acordáis de este gap de 10 escaleras que grabé en un vlog que hice de scooter con unos amigos, pero lo vamos a intentar. Me da un poco de miedo porque está este contenedor en medio y hay que pasar ahí por el hueco, pero creo que se puede. Vamos a ello. Mirad cómo se me ha quedado el guante, se acaba de romper, pero bueno, vamos al parque y os lo enseño. Vale, os voy a enseñar un poco todos los cambios que hay por aquí. Lo primero, tenemos un foco nuevo donde la zona de la U, que antes no se veía nada, ya lo estáis viendo. Aquí arriba, donde el camino está, han puesto cemento para cuando saltemos que podamos pasar por encima sin joder las ruedas con la tierra. También han puesto este triángulo de cemento para entrar a la U, que antes no había. Han vallado todo. Tenemos por aquí un rail en flat. Tendrá un par de metros de largo. Aquí, no sé si lo recordáis, pero antes había huecos enormes. Los han cerrado todos, siguiendo la forma de la rampa. Así va a ser todo un poco más ancho. Más de lo mismo, todos los huecos cerrados. Y esto es la parte nueva. Tenemos aquí en la quarter una caída con forma de ola para bajar por el camino, que antes era todo tierra. Si lo recordáis de los vídeos, siempre hacía backflip y caíamos en tierra. Y ahora vamos a tener la ola de cemento para bajar. Y una quarter, lo enseño ahora. Aquí también está todo vallado. Y esta es la quarter, 1,60 m más o menos. Tiene muy buena pinta. Nada, que hay que darle las gracias a Jorge por todo lo que se ha implicado los últimos meses. Jorge Crespo, que nos ha ayudado un montón. Que básicamente gracias a todo el mundo, porque por fin tenemos algo nuevo. No se puede patinar todavía, pero en cuanto nos den día libre, vendré a grabarlo todo y a probar esto, que tengo un montón de ganas. Estoy subiendo a la parte alta de la ciudad. Voy a bajar hasta abajo haciendo descenso con el patín, con el scoot, y voy a intentar que me dé tiempo a pasar un momento a por la bici. Y antes de dejar el vídeo, hacemos un par de bajadas de descenso que hay muy chulas y así le damos un poco de variedad al canal. Parece a mí que los guantes se van a ir a la basura. Thank you.
Beats Production. Uf, vamos a intentar todo esto a manual y salimos a whip y luego un bar. Yes. Y cuarto, vamos a hacer la última bajada y pillamos la bici. Vale, acabo de subir una historia a Instagram, así que si no me seguís, seguidme por aquí, lo tenéis en la pantalla, que es donde os aviso de todo lo que estoy haciendo. Ya tenemos la bici, faltan 20 minutos para que den las 10, así que en 20 minutos tenemos que hacer la bajada. Yo creo que nos da tiempo. Vamos. This is a Chucky Beat Production. Yes. Ya estamos arriba. Mirad qué pasada, cómo se ve todo desde aquí. Es precioso. Vale, última bajada del día. Faltan 5 minutos para que den las 10, así que bajamos corriendo y vamos para casa. 3, 2, 1, go. Si os ha molado, dejad un like, porque madre mía.